un golpe nacionalista de militares jóvenes y de nacionalistas civiles jóvenes que hacen una revolución, tomen el gobierno y que Estados Unidos acusa enseguida a la Argentina de haberla provocado la revolución. No había provocado nada, que la provocación argentina era un disparate que estaba manejada, no sabía para qué lado tomaba. En cambio, el fin de Bolivia, una revolución siria, en que había un grupo de jóvenes, Paz Estensoro, que pasó a ser ministro de Hacienda, profesor de finanzas, conocido por su posición nacionalista, y distintos escritores que van a ocupar ministerios y van a tratar de hacer un gobierno nacionalista muy difícil de hacerlo contra Estados Unidos en el corazón de América. Y con lo cual lo único que hacen es perjudicar a los militares argentinos, que cada vez se van a encontrar más abandonados por Estados Unidos, pese a que rompan relaciones, porque Estados Unidos se acusa de intervencionismo, porque para Estados Unidos no puede haber otro nacionalismo más que el inventado por los argentinos, si los nazis, porque para la gente se divide en dos categorías, los pro-nazis, que son los nacionalistas, y los anti-nazis, que son ellos y todos los demás. Bien. Acá es cuando aparece la figura de Perón. En medio del desastre que se opera acá en la revolución, se empieza a destacar el coronel Juan Perón. Es un militar de carrera, que no ha llegado a los 50 años. No ha ocupado ningún cargo importante en el gobierno. Al contrario, ha estado en un cargo secundario de subsecretario de guerra, cuando pide que se lo nombre presidente del Departamento del Trabajo. Una dirección en aquella época burocrática que nadie la quería, de mucho trabajo, que arregló los conflictos capital y el trabajo. Se la dan para que no se metan otras cosas, porque Perón era un hombre de mucha capacidad de trabajo y no solamente intervenía en las cosas militares, sino en todos los demás ministerios. Se la dan para que se quede contento y lo transformen a ese Departamento Nacional del Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y empieza a realizar allí una política social de una gran repercusión. Sobre todo, él ha visto bien el problema argentino, el problema de la industrialización. La Argentina se ha industrializado, se han creado muchas industrias, sobre todo en las ciudades. Esas industrias mantienen un sistema de legislación muy anticuado, el sistema obrero también es anticuado, y Perón se ocupa de mejorar las condiciones obreras. Va realizando una obra que le es fácil de realizarla, porque la población obrera que había venido del campo a la ciudad estaba formada por gente criolla, casi todos del interior, con mucho sentido argentino, y que claro, no les interesaba entrar en los sindicatos políticos, sindicato anarquista o socialista o comunista, que eran los sindicatos como había entonces. Entonces Perón establece el sindicato único para cada gremio. Todos los obreros que quieren trabajar en determinado gremio tienen que estar sindicados. Y al hacer el sindicato único, la mayoría de los sindicalistas, la mayoría va a quedar en manos de estos jóvenes que han venido del interior, esta nueva población criolla, muy argentina. Van a desplazar enseguida a los políticos, sobre todo los políticos comunistas. En cambio, muchos anarquistas se despliegan, y de los socialistas también, que van a ingresar, y va a ser la base de lo que se va a llamar más tarde el Partido Peronista. En aquella época no se llaman partidos ni consideran partidos, simplemente están defendiendo una posición obrera que se ha desarrollado extraordinariamente a causa de la guerra. Claro, Perón le realiza esa obra de una, predicando con el ejemplo, ayudado por mucha gente, pero con una capacidad de trabajo extraordinaria, con una capacidad para expresarse también muy notable, lo cual va a hacer que poco a poco empiecen a crecer estos sindicatos. No se diremos con mejoras, porque no son tantas las mejoras que Perón le da, tanto que los capitalistas en primer momento apoyan la obra de Perón. No les va a gustar cuando ya se extienden demasiado los sindicatos.
No le va a gustar cuando ellos se encuentran ya dependientes los patrones de los sindicalistas. Pero mientras al obrero se le pague bien y todo eso, están de acuerdo porque hay una, la industria está próspera, está rica, la guerra ha sido beneficiosa. Pero le produce a Perón una repercusión en contrario en sus filas de camaradas, en los militares. Los militares, fuera de un grupo que lo siga Perón, los otros están muy descontentos. Pero eso no es una obra militar, empezar a hacer una obra obrera, y Perón les quiere explicar que la obra política a hacerse tiene que ser popular. Porque ¿cómo hacer una obra apoyando una categoría, una clase social pequeña, una minoría? Hay que apoyar a todo el pueblo, hay que hacer justicia. Y empieza a hablar con su lenguaje de ya de justicia social, lo cual no desgusta a la mayor parte de los militares. Coloca en el cierto momento la situación de Perón muy difícil. Y finalmente, esto llega ya en el año 44, la situación se hace muy grave, ya en el 44, en el 45, porque se ha producido la debacle de Alemania. Entonces hay muchos que creen que la caída de Alemania significa el fin del régimen que ya se empieza a llamar peronista. Hay manifestaciones por las calles, los comunistas están al frente, las universidades son comunistas, los estudiantes hacen grandes manifestaciones, pero los diarios están todos en contra de Perón, porque no le gusta esa política obrerista que le ha hecho, y porque es militar. En esa situación se produce un levantamiento en Campo de Mayo, estamos en el 9 de octubre de 1945, que pide la caída de Perón, los mismos compañeros. Y Perón, entre el levantamiento de Campo de Mayo y obligado hacia el presidente Farrell, va a renunciar a todos sus cargos, muy bien, si mis camaradas no me consideran, él va a renunciar al cargo de ministro de guerra, que está en ese momento el ministro de guerra, al cargo de secretario de Trabajo y Previsión, y al cargo de vicepresidente, que le había correspondido también. Renuncia y se retira. Pero lo que acontece ahora, enseguida, primero es una ola de entusiasmo en el centro de la ciudad, entre la clase alta, ha caído el tirano. Fijando si nadie podía tiranizar, pero simplemente porque tenían los obreros, tenía aceptación entre los obreros. Y como los obreros han querido despedirse de Perón, con un acto que se hace en el Departamento del Trabajo, que es donde está el Consejo Deliberante, y Perón habla allí, y los obreros, que no son muy numerosos todavía, pero son bastante numerosos, porque llegan hasta 50.000, dicen que Perón, bueno, él ha pedido ya su retiro del ejército, va a dejar el ejército, bueno, usted dejará el ejército, pero ahora será nuestro jefe. Y Perón le dice, sí, ganaremos dentro de 10 años tal vez, pero vamos a ganar porque esto es el futuro de la Argentina. Quiere decir que él no estaba convencido. En 1945, y estamos en el mes de septiembre, en el mes de octubre ya, porque la revolución de esta militar creo que el 9 de octubre, del porvenir ya inmediato que se le ofrecía. Si no se da cuenta de la atracción que tenía su nombre, y del prestigio, no diría obrero solamente, el prestigio popular que tenía. Este acto que hacen los obreros en el Campo de Mayo obliga a los enemigos de Perón, Coronel Ábalos, que es el que lo había depuesto, a apresarlo a Perón y sin hacerlo ir a Martín García, porque no había seguridad teniéndolo en una guarnición militar. Se lo tenía entre los marinos, cosa que era un agravio para un militar terrestre. Y Perón se quejó. Consiguió de Farrell en la tarde que lo pasara a Buenos Aires, pero fue este hecho, el hecho de que se lo detuviera a Perón, hecho que no se supo al principio por los diarios, sino por esas informaciones de marineros, de centinelas, porque corrió por todo el país, porque no solamente por Buenos Aires, la noticia que el coronel estaba preso, el coronel del pueblo, el que se había jugado por el pueblo.
El que había obrado lo había tratado como seres humanos. A los obreros, a la gente del pueblo. El militar que no era de la oligarquía, el militar que estaba como todo el mundo. Hubo, cuando los diarios se hicieron públicas noticias que ya cayó el tirano, ya está preso Martín García, fue una explosión, en contrario de los enemigos de Perón. Porque ya estamos en el 15 de octubre, 16, los obreros amigos de Perón reúnen en la CGT para tomar alguna medida para salvarlo a Perón. Pero no tienen número, porque en el dirigente obrero hay mucho de político. Conviene hacerlo por un coronel que ha caído. Y los amigos de Perón tienen que transar con que se haga una huelga por 24 horas solamente, pero no por Perón, sin nombrarlo a Perón, de protesta por todos los presos gremiales y políticos. Y entonces así lo vota la CGT, huelga para el 18 de octubre por todos los presos gremiales y políticos. Pero la cosa estalla antes del 18 de octubre. Quiere decir que no hubo intervención de la central obrera. Fue algo popular, algo salido espontáneamente, surgido de todas partes. Y no solamente en Buenos Aires, en La Plata, en Tucumán, en Córdoba, en todas partes. Los obreros de la Zafra abandonan la Zafra cuando se sabe que Perón está preso. Y si vienen sobre Tucumán y quieren invadir la casa de gobierno. En Córdoba pasa más o menos lo mismo. Los obreros de Berisso, de por allí, se van a La Plata y se ponen a insultar a la universidad, porque la universidad es la que más había atacado a Perón, los socialistas y comunistas que estaban en la universidad y los radicales. Y en Buenos Aires, en la noche del 16, ya empieza a llegar gente, que consiguen cruzar el riachuelo, que vienen no solamente al riachuelo, vienen de 20.000 partes. Vienen desarrapados, como andaba el obrero de entonces, a quien se lo llamaba el descamisado, porque el obrero no tenía todavía el estatus que tuvo después. Se vestía humildemente, con zapatillas, con saco de pijama, con un pañuelo a guise en la cabeza, y venían sobre Buenos Aires, venían muy contentos, y venían con sus mujeres y con sus hijos, y venían cantando, con una gran alegría. Lo venían a libertar a Perón. Y la policía no les hizo nada. Más, el jefe de policía había ordenado que levantaran los puentes para no atravesaran el riachuelo. Los obreros se arrojaron al agua, lo atravesaron nadando y algunos en unas barcas improvisadas con los botes, hasta que la misma policía bajó los puentes para que pasaran. Y el jefe de policía, lo que se encontró desobedecido por la guardia de infantería, acabó por tirar la renuncia y mandarse a mudar. Y van cayendo los obreros, van cayendo esta población, los descamisados, como se los llamaba, que vienen con sus cantos, con su gran alegría. Queremos a Perón, Perón. Ante la sorpresa de Buenos Aires, y la sorpresa nuestra, ¿y esta gente de dónde sale? Ninguno sospechó lo que iba a pasar. Sobre esto puedo contar algunas cosas. Por ejemplo, lo que le pasó a Jauretche, según me lo contó él. Jauretche, como ustedes saben, tenía su grupo, que se llamaba Forja, que era cuantitativamente un grupo pequeño, de gente importante, más o menos, y tenía su gente en las distintas poblaciones cercanas a Buenos Aires. Y Ekerle tenía un amigo que tenía, movía 14 votos en Ekerle. Y tenía su localcito, su propia casa instalada local, con la bandera y de Forja. Y entonces, este amigo lo habla a Jauretche el 16 de octubre. Doctor, le dicen, ¿qué hacemos mañana? Mañana, le pregunta Jauretche, ¿qué pasa mañana? Y doctor, toda la gente se va para Buenos Aires, todos quieren sacar a Perón. ¿Y quién organiza eso? Nadie, doctor, nadie. Todos, lo organizaba ese ser anónimo que es el pueblo, porque nadie lo organizó. Se ha dicho después la figura de Eva Perón, damos gran respeto con la figura de Eva Perón, pero Eva Perón no va a mover un millón de hombres. Además, Eva Perón todavía no era Eva Perón, era Eva Duarte,
todavía no era muy conocida. Y además ella no va a mover, los sindicatos no se movieron, los sindicatos se quedaron. Fue el pueblo espontáneamente el que vino, no vino en organizaciones sindicales. Los dirigentes y obreros no vinieron, fue el pueblo. Y además a Eva Perón le pasó algo. Ella, que estaba desesperada porque Perón estaba preso, había buscado un abogado para poderlo sacar de la prisión, presentando una cosa de Habeas Corpus. Y mientras anduvo recorriendo varios estudios de abogados que todos se negaban, y que después ocuparon cargos en el peronismo, el chofer de taxi que la llevaba, que reconoció que era Eva Perón, la llevó ante la Facultad de Derecho, que estaba ocupada por los comunistas, y se la tiró a los comunistas para que le peguen. Acá está la Perona. Y le empezaron los caballerescos estudiantes a pegarle. Pero la policía cargó y la consiguió salvar. Quedó muy lastimada. Y asustada. Y entonces ya se fue a recoger a la casa de su amiga Pierina de Alesi, donde se quedó. Hasta que volvió Perón. De manera que tampoco pudo actuar, porque también me ridículo que aquello va a mover obrero por obrero. Fue ese ser anónimo que es el pueblo, que a veces se levanta. En nuestra historia aparece también como la revolución de los restauradores. Casi podemos decir como la revolución de mayo. Bueno, lo cierto es que estos van llegando y llegando a la Plaza de Mayo cada vez en mayores cantidades y cantando muy alegres. Y el presidente Farrell no estaba preocupado, al contrario. Farrell había tenido que aceptar lo que le hizo el coronel Ábalos, pero dicen que Farrell estaba ante una ventana mirando llegar la gente y se reía, decía, qué lindo se está poniendo esto. Contra Ábalos, decía, pero general, tenemos que hacer algo contra esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelearnos? Peleenlos, ustedes. Déjenlos que canten. Esta gente va a quemar la casa de gobierno, porque encendían con los diarios, hacían antorchas. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y traerlo a Perón para que Perón les hable. Muy bien. Entonces Farrell lo va a buscar a Perón, que está en esos momentos en la... ha sido traído a Martín García y está en el hospital militar. Pero completamente extraño a esto. Tan extraño que el general Tanco fue a verlo al hospital militar, a su amigo Perón, era coronel Tanco, lo mismo que Perón, y Perón le preguntó, le dijo, pero che, hay mucha gente, che, ¿estás seguro que hay mucha gente? Sí, coronel, está allí en la Plaza de Mayo, cada vez llegando más y más y más. ¿Quién lo diría? Claro, la obra se le materializaba al conductor. Finalmente, él fue. Como pedían que fuera a hablar, fue. Y habló, me acuerdo, en Plaza de Mayo, yo pude presenciar desde abajo de Plaza de Mayo, en una multitud enorme, ¿cuántos éramos? Algunos dicen que era 1 millón, tal vez no fuera 1 millón, pero era muchísima gente, y más que mucha gente era el entusiasmo, los saltos, los gritos, la alegría de todos. Que porque el coronel iba a venir, porque el coronel iba a venir, el coronel del pueblo. Y cuando Perón empezó a hablar, discurso desordenado, pero discurso emocionado de un hombre que ve que se le plasma el sueño de él, él ha querido al pueblo y el pueblo le ha respondido bien, le han dicho que el pueblo le iba a traicionar y el pueblo no lo traiciona. Él habla y tiene un recuerdo para Eva Duarte, a quien él le llamaba íntimamente mi viejita, en las cartas particulares, y dice que su deseo ahora es ir a abrazar a mi viejita por todo lo que ha sufrido, porque Eva Duarte por teléfono le había contado que había sido agredida. Bueno, aquello fue un triunfo enorme del pueblo, y se aplastó la oligarquía. ¿Qué pasó después de eso? Al día siguiente no había diario porque había huelga, el huelga del 18, lo que se llamó San Perón, y que después va a quedar para durante mucho tiempo San Perón. Al día siguiente, el día de la lealtad. Pero no hubo diarios. Y cuando empezaron a aparecer los diarios, empezaron
Al principio no dijeron nada, porque era como si le hubiera materializado algo que ellos no entendían, no. ¿Qué es eso? El pueblo no lo habían visto nunca. Así 1 millón de personas, o 700, 800 mil, no lo habían visto. Y después empezaron a tergiversar, sí, claro, los ha traído la policía, han sido traídos a punta de revólver, a punta de revólver 700, 800 mil personas. Ya es una excesiva imaginación. Y así viene el movimiento peronista, el 7 de octubre. Y acá ya voy a terminar, porque lo que sigue a continuación, es lógico que iba a venir. La elección no tenía que ganar, pero no tenía parte.